A continuación, Tolima, la tierra del bunde, con más de 1.500.000 habitantes, nos abre las puertas para conocer la gestión del movimiento político Mira en esta región. Frente a la inclusión del cargo fijo en las facturas de la luz, acompañamos al senador Carlos Alberto Baena en la recolección de firmas con más de 50.000 en el Tolima para el desmonte del cargo fijo. Ello nos permite ser coherentes con este tema de los servicios públicos en lo cual seguimos trabajando. Como ponentes del Plan de Desarrollo Departamental, incidimos positivamente en su construcción y análisis, quedando cerca de 10 propuestas nuestras a favor de los intereses de los tolimenses en el documento final. Hemos dado inicio a una campaña en pro de mejorar los servicios en salud para los pacientes en el departamento, con audiencias públicas en los municipios, identificando las problemáticas prioritarias, con debates de control político en la corporación, siendo mediadores entre los hospitales, las EPS y la administración departamental. Somos autores de la ordenanza que beneficia a cerca de 20.000 personas en el departamento que padecen epilepsia, logrando que se propusieran los lineamientos para la política pública en atención integral para estos pacientes. En la ciudad de Ibagué, hemos acompañado la gestión de la concejal Erika Ramos y de los ediles con temas que tienen que ver con el mejoramiento de la infraestructura educativa en las instituciones públicas del municipio y el mejoramiento de la prestación de los servicios de los acueductos comunitarios. Hace 10 años padezco artritis reumatoide, una enfermedad de alto costo. Gracias a la gestión del movimiento político Mira, tengo una tutela con cobertura integral. Mis medicamentos, la asistencia médica y atención en salud son oportunos y gratuitos. No tengo que pagar cuota moderadora, recibo la atención cuando la requiero. La EPS a la que pertenezco me negaba unos medicamentos y tratamientos ordenados por el médico especialista. Ante esta circunstancia acudo al movimiento político Mira, quien me colabora gestionando mediante una tutela. Esta tutela se me da a mi favor, ordenándole a la EPS todos los medicamentos y tratamientos que me son necesarios según el médico especialista lo requiera, sin pagar totalmente un peso. Rendir cuentas es responder con hechos a las necesidades de la comunidad. En el Consejo de Ibagué tuvimos la oportunidad de ser ponentes del proyecto de plan de desarrollo, logrando incorporar diferentes propuestas, entre ellas el estudio y análisis por parte de la administración para implementar la tarifa preferencial para poblaciones en situación de discapacidad, juventudes y adulto mayor dentro del sistema estratégico de transporte público para la ciudad de Ibagué. El municipio de Ibagué tiene un alto déficit de vivienda. Por esta razón, logramos que se incrementara el número de subsidios y mejoramientos de vivienda, porque consideramos que el municipio de Ibagué se debe poner al día con esta deuda tan grande que le tiene a los ciudadanos ibagreños. En cuanto al tema de educación, en bancada vertical con el diputado, con los diferentes comuneros, hemos realizado audiencias públicas y mesas temáticas en reuniones con la misma Secretaría de Educación para analizar la deficiencia administrativa, la deficiencia también de infraestructura. En estos momentos el municipio de Ibagué tiene una gran oportunidad de recibir recursos por Ley 21 y con gestión compartida, la misma gobernación y la alcaldía, lograr el mejoramiento de muchas instituciones educativas del municipio de Ibagué.
Ibagué tiene 32 acueductos comunitarios en su zona urbana, 101 en la zona rural. Por esa razón hemos realizado un acompañamiento significativo a los presidentes de esos acueductos comunitarios para que el servicio sea prestado de forma continua y con calidad. Estoy muy agradecida con la concejal del Movimiento Político Mira, Erika Ramos, la que está gestionando, ayudándonos, apoyándonos en el no cobro, puesto que el INDRE iba a cobrar la entrada a este parque. Y actualmente pues no nos están cobrando la entrada, estamos gozando de este lazo de 5 a 8 de la mañana gratuitamente. Todos estamos muy contentos, puesto que mucha gente está rehabilitándose de enfermedades, hay personas de la tercera edad, es decir, de todas las edades estamos gozando. Ya la situación de la tarifa que iban a cobrar fue suspendida gracias a la gestión de la concejal, y que esperamos también que continuemos defendiendo esta gran obra comunitaria. Quiero compartir con ustedes la labor realizada con todos los ediles en las comunas de Ibagué. En bancada vertical hemos trabajado con el diputado Jorge Duque y la concejal Erika Ramos, mesas temáticas en infraestructura, en servicios públicos, en educación y en salud. Muy buenos días, vengo del barrio La Reforma a dar unos agradecimientos aquí al Movimiento Mira, especialmente a la comunera y a su equipo, porque nos han colaborado y nos encontrábamos sin luz, sin agua, sin los servicios mejor de gas y todo eso, y ella junto con su equipo nos ha colaborado y gracias a Dios ya tenemos los servicios, estamos muy agradecidas. Gracias, Movimiento Mira. Bye.